Si la ponemos así tal cual y la dejamos mucho tiempo en el horno, lo que vamos a conseguir es que se quede muy doradita, muy bonita, pero igual se queda seca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos preparamos una marinada. Nos cogemos un cuenco y con esa marinada se la vamos echando por encima y conseguimos ver qué sabor. Cogemos limón. Vamos a coger limón aquí. Después, si cuando estamos bañando se cae un gajito de limón dentro, lo dejáis, ¿eh? No pasa nada. Así, con todo. Aquí. Y aquí. Limoncito que hemos puesto. Vamos a poner, además del limón, un vaso de caldo de carne. Y le pongo además medio vaso de agua. Con el limón, lo que estamos consiguiendo, el limón hace que después quede un poquito más crujiente todavía. La piel de los asados con el limón se pone crujiente. Le voy a poner laurel y le voy a poner 4 dientes de ajo enteros, así, y golpeados. Que os digo lo mismo que he dicho con el limón. Si después, cuando estamos bañando con nuestra cuchara, estamos, a ver, aquí, cojo yo mi cuchara de baño. Si estamos bañando y de repente hacemos así y cae un limón por encima y un diente de ajo, dejarlo. No pasa absolutamente nada. Pues esto, vamos a esperar aproximadamente, haceros una idea, unos 15 minutos y cuando lleva 15 minutos lo regamos por encima un poquito. Lo volvemos a cerrar y otros 15 minutos más en el horno. Regamos cada 15 minutos y vamos. Mira, 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 mira. Mira qué nos pide el cuerpo esto ya. Sí, señor. Otro poquito por aquí. Han pasado 15 minutos, pues vamos regando. ¿Que tenéis mucho jugo abajo? Pues vais cogiendo, hacéis así, si hubiera mucho, y cogemos de abajo y regamos por encima. Esto me lo voy a dejar hasta aquí y todo. Ya lo tengo aquí y vamos regando.